Hola, soy Bibliofilme Comic y quiero presentar el remake de esta hipótesis. ¿Qué habría pasado si Eren se hubiera comido a Annie en el anime de Attack on Titan? En el manga esto no ocurrió debido a que Levi tenía un tobillo torcido en ese momento, lo que le impidió llegar a tiempo. Aplicando lógica a esta situación hipotética, Eren arrancaría a Annie de su titán mientras ésta se está cristalizando y se la comería, deteniendo así la cristalización titanes. Esto le daría a Hanzoe una idea de cómo tapar el muro María. La muerte de Annie enojaría mucho a Levi, ya que comerse a un testigo merecería una reprimenda. Cuando Eren recobre la conciencia, lo pondrían en prisión. Inspeccionarían los daños en la muralla y notarían al titán colosal en la muralla. Sin embargo, serían interrumpidos por el pastor Nick, quien les diría que deben sacar al titán colosal de la luz del sol, revelando que la iglesia lo sabía todo ese tiempo. A corto plazo, la historia no cambiaría mucho, ya que Annie no hizo nada hasta el final. Pero, como me gustan los efectos mariposa, vamos a suponer que debido a la pérdida de control de Eren, el cuerpo de exploración pierde la confianza en él y lo deja en prisión por un tiempo indefinido. Es en ese momento cuando ocurre el ataque del titán bestia. Los titanes aparecen en el suroeste del muro rosa, pareciendo un agujero. Con Eren en prisión, Mikasa podría negarse a ir a la evacuación. Sin embargo, Eren, con conciencia de sus actos, podría convencer a Mikasa de que se merece estar unos días encerrado y la persuadiría para ayudar en la evacuación. Erwin le diría a sus personas de confianza, entre ellos a Armin y Mikasa, que Annie no era la única persona que decía provenir de una zona específica del Muro María. Reiner y Bertolt también tenían registros que indicaban que eran de esa zona. Toda la documentación del Muro María se había perdido con su caída. El grupo de confianza de Erwin se dirigiría a eliminar titanes fuera del muro y se encontraría con un escenario inesperado. Un montón de titanes salían de las ruinas. De matarlos, descubren a un titán diferente, que resulta ser Ymir, quien se revela como una humana con la capacidad de generar un cuerpo de titán y controlarlo a voluntad, similar a Eren, es decir, una titán cambiante. Historia Raíz, Crystal Lens, revelaría su verdadero nombre y que el escuadrón Nike que los escoltaba había muerto a manos de un titán peludo que parecía una bestia. En ese momento de desesperación, Ymir les revela su poder y se enfrenta a los titanes, derribando un castillo en un intento de matarlos. Si no fuera por Erwin y su grupo, habrían muerto. Colocarían a Ymir en una camilla y llevarían a los demás sobrevivientes, incluyendo a Historia, Reiner, Bertolt y Kaani, a la parte superior del Muro María. Erwin le encomendaría a su grupo de confianza la misión de poner a Reiner y Bertolt a prueba, similar a la de Annie, para asegurarse de que no puedan transformarse. Reiner estaría mentalmente quebrado al ver a Ymir. Reiner preguntaría a Armin sobre la ubicación de Eren, lo que aumentaría aún más las sospechas. Armin había tenido sus propias sospechas sobre Reiner colaborando con Annie, especialmente después de sobrevivir a un encuentro con el titán hembra. También le intrigaba el interés de Reiner por la ubicación de Eren y el cambio de rumbo de Annie cuando Reiner le cortó la mano, como si hubiera recibido alguna señal escrita. Reiner observaría cómo separan a Ymir en un callejón, mientras Bertolt notaría que se dirigen de manera sospechosa hacia un puente subterráneo. Bertolt comenzaría a sentir el sudor frío mientras Reiner, si actúa como un soldado, no tendría problemas para pasar por el puente. Si fueran atacados dentro del puente, Reiner se defendería, pero con cierta extrañeza, lo que disminuiría las sospechas de los soldados. Si fuera necesario, Reiner haría una señal a Bertolt para que se mantuviera en silencio y no dijera nada. La estrategia no incluía revelarles a los soldados por qué los estaban arrestando y trasladando a otra prisión subterránea. La idea era que ellos mismos revelaran sus identidades. Reiner pensaría que aún tenían tiempo para secuestrar a Ymir, buscar a Sik y traer refuerzos para llevarse a Eren y, de ser posible, a Annie. Cualquier interrogatorio debería esperar, ya que la intención de la Policía Militar Central siempre fue secuestrar a Eren para entregárselo a Rod Reis. Pero en esta nueva versión de la historia, esa oportunidad se presenta. Al ver que secuestraron a Eren, se desataría una persecución en la capital, que Reiner aprovecharía. Simplemente necesitarían transformarse en titanes parciales, destruir la infraestructura, escapar de la zona y huir del distrito. El caos se desataría simultáneamente con el secuestro de Eren y la fuga del titán acorazado de la prisión. Además, probablemente intentarían secuestrar a Historia,
y si lo lograran, Ymir saldría de su transporte en modo titán para enfrentarse al escuadrón de Kenny y a Carman. Aunque el escuadrón de Kenny no tiene armas que puedan dañar a los titanes, podría surgir una colaboración inesperada. Si Deiner nota a Ymir y la ataca por la espalda, podría llevársela. También notaría el secuestro de Eran e Historia, pero dado que la prioridad del cuerpo de exploración es Eran, no habría otro momento para escapar. Bertolt podría usar su titán colosal para crear una bomba de humo caliente y escapar, pero es poco probable que lograran llevarse a Eran a la velocidad a la que Kenny lo secuestra. El ataque del cuerpo de exploración a la Policía Militar Central tiene consecuencias significativas, lo que lleva a juicios contra los miembros del cuerpo de exploración involucrados en el ataque. Para este punto, ya se había establecido que no había un agujero en el muro rosa, lo que haría parecer como si los titanes hubieran aparecido por generación espontánea. Sin embargo, no hay tiempo para teorizar sobre esto. Algunos de los que lograron escapar antes de ser arrestados podrían ser Han, Levi, Armin y Mikasa, ya que eran de confianza de Erwin. Suponiendo que el escuadrón de Han no haya muerto en el enfrentamiento con Kenny, estarían bajo arresto. Del lado de los guerreros, llegarían al muro Sina y se encontrarían con Sik, un reencuentro decepcionante. Sik, ahora convertido en jefe de guerra, escucharía de Reiner y Bertolt sobre Eran, presumiblemente de apellido Huyager y con habilidades de titán, lo que lo convertiría en el hermano de Sik. Le informarían a Sik que Eran ha sido secuestrado y posiblemente planean dárselo de comer a alguien de la familia Fritz. Sik notaría que esto es una amenaza real y consideraría invadir la isla lo antes posible. Aunque Sik no lo muestra, en el fondo tiene un deseo de conocer a su medio hermano y siente decepción de que su padre no haya muerto hace 18 años, sino que haya obtenido el titán atacante y haya formado otra familia para continuar su plan de liberación de Eldia. Ymir podría ofrecerse a unirse a la causa de Sik si la ayudan a sacar a Ymir de la isla, especialmente si necesita evitar que Historia, quien también ha sido secuestrada, se coma a Eran. Sik deduciría que esta tal Historia debe ser una Fritz y tomaría nota de ello para sus planes futuros. En la iglesia de los Raiz, Rod abrazaría a su hija y persuadiría a Historia para que tocara la espalda de Eran. Esto desencadenaría una oleada de recuerdos en Historia, conectándola con su media hermana mayor, Frida. Rod revelaría que durante la caída del muro María, Grisa, el padre de Eran, rogó a Frida que exterminara a los titanes, pero Frida, al igual que su tío Yeri y su abuelo, se negó. En respuesta, Grisa se transformó en titán y devoró a Frida, luego mató a los demás hijos y a la esposa de Rod. Solo Rod Rey sobrevivió. Estos recuerdos serían revividos por Eran mientras Rod e Historia tocaban su espalda. Con ese odio y deseo de venganza en su corazón, Rod le propone a Historia que se convierta en titán, se convierta en la próxima reina de los muros. Sin embargo, este discurso se vería interrumpido por Kenny Ackerman, quien se entera de que el reino era el portador del titán fundador, sino un raíz que poseyera ese poder. El plan de Kenny de robarse el titán fundador se habría frustrado. Luego, Kenny le revelaría a Historia que todos los portadores del titán fundador solían prometer exterminar a los titanes antes de devorar a su antecesor, pero una vez que obtenían ese poder, se volvían sumisos y no lo cumplían. Kenny considera que no es justo que Historia deba enfrentarse a un Eran encadenado, así que hiere en la frente a Eran para darle la oportunidad de defenderse antes de retirarse. Historia empieza a dudar sobre si debe convertirse en titán o no. Mientras tanto, afuera del muro, mientras se lleva a cabo el juicio de Erwin Smith, llega la noticia de que los titanes han invadido el distrito del muro Sina. Para sorpresa de Erwin, esto no es una artimaña para su golpe de estado, sino una realidad. Sik y los guerreros han llegado, y Sik ha utilizado a un grupo de eldianos traidores envenenados para convertirlos en titanes y atacar el distrito sur de Sina, avanzando hacia la capital. Su objetivo es destruir la capital para forzar la aparición de Anmie. Desde el interior de la capilla, Eran, convencido por las palabras de Rod, insta a Historia a devorarlo, similar a lo que él hizo con Anmie. Historia, antes de transformarse, recuerda que Rod fue un mal padre que nunca veló por ella, intentó matarla, y si la dejó vivir fue porque ella no tenía familia. También recuerda que cuando la secuestraron a Ymir sabía su verdadero nombre y se levantó de sus lamentables condiciones a intentar impedirlo, lo que la lleva a cuestionar las intenciones de su padre. Historia se rebela contra él. Utilizando sus conocimientos de artes marciales, Historia tumba a Rod y rompe el frasco que contiene el suero del titán. Luego, sube para intentar liberar a Eran.
Desesperado, Rolf decide lamer el suero Titan del suelo para convertirse en titán y comerse a Eran, pero se convierte en un titán no pensante de 120 metros. Mientras Historia intenta liberar a Eran, este toma conocimientos de los previos portadores del poder del titán. Al darse cuenta de que el titán de Rod es tan grande que colapsará el lugar subterráneo, Eran decide proteger a Historia utilizando una cristalización similar a la de Annie, lo que les permite a ambos salvarse. Por otro lado, los miembros de la policía militar no tienen la misma suerte. Kenny intenta escapar, pero herido por los escombros, muere solo y sin poder transferir su poder de titán a nadie. Es poco probable que el pequeño equipo de cuatro sujetos de confianza de Erwin pueda ayudar, ya que esto ocurrió antes de que se formara el nuevo Escuadrón Levi. Debido a su escasez numérica, es poco probable que sepan dónde se encuentra Eran, incluso si torturaran a nobles cercanos a los Raiz. Además, no podrían enfrentarse al Escuadrón Kenny. Lo que sí podrían presenciar es cómo un titán enorme se arrastra por el suelo en dirección al muro Siena. Al retroceder, podrían ver a Eran cristalizado y a Eran salvando a Historia. Eran e Historia les cuentan a los demás lo que ha ocurrido. En esta versión de la historia, Levi no llega a descubrir que Kenny es su tío y Eran no tiene conocimiento de que puede usar la coordenada para controlar a los titanes. El grupo de Mikasa, Armin, Hanbu, Levi, Eran e Historia se dirige a la capital, con la esperanza de que Erwin haya llevado a cabo un golpe de estado. Sin embargo, se encuentran con una sorpresa aún mayor al llegar, ya que la ciudad ha sido invadida por los guerreros, y estos han liberado al cuerpo de exploración para defenderse. Sig muestra su lado más sádico, matando a los defensores con escombros que arranca de la muralla y usa como proyectiles. Eran siente la necesidad de convertirse en titán para ayudar, pero Levi y Han lo detienen, explicándole que necesitan un plan y que el objetivo del enemigo es secuestrarlo. Se dan cuenta de que la mayoría de los civiles han muerto o huido, y solo quedan el cuerpo de exploración y algunos miembros de la policía militar, que no están acostumbrados a enfrentarse a los titanes. Deciden moverse rápidamente y con sigilo para encontrar a Erwin, pero no tienen tiempo para explicaciones debido al titán megacolosal de Rod Raiz que se acerca. Su principal desafío es enfrentarse a los guerreros, especialmente el titán bestia en la parte superior del muro, que dispara proyectiles para matar a los miembros del cuerpo de exploración antes de que puedan atacar a sus titanes. La situación empeoraría si el titán colosal y el titán acorazado también hacen su aparición. La estrategia de Erwin es que aquellos que están casi atrincherados en las casas se muevan masivamente por un flanco de la ciudad, mientras Eran aparece por otro flanco. Esto distraería al titán bestia y liberaría a Eran, dejándolo expuesto. Levi podría entonces atacarlo y desarmarlo. Sin embargo, Erwin se preocupa por un pequeño titán cuadrúpedo que está junto al titán bestia. La estrategia se irá según lo planeado. Eran aparece, lo que hace que Sig envíe a Reiner a enfrentarlo. La pelea entre Eran y Reiner se inclina a favor de Eran debido a sus conocimientos de artes marciales mixtas y su capacidad para usar la cristalización para romper la armadura de Reiner. Mientras tanto, Sig mata a los soldados, pero es sorprendido por Levi. Recuerda las advertencias de Reiner y Bertolt mientras las espadas de Levi lo atraviesan. Sig grita y es rápidamente protegido por el titán cuadrúpedo que lo lleva a salvo entre sus dientes. De uno de los barriles que lleva el titán cuadrúpedo, emerge Ymir, quien ignora a Levi y se precipita entre los escombros en busca de Historia. Allí la encuentra malherida, como los demás, lo que enfurece a Ymir, quien se rebela contra Sig y ataca por la espalda a Reiner para ayudar a Eran. Mientras Sig llama a Ymir traidora, el titán megacolosal de Rod Raiz llega sorpresivamente al distrito. El titán de Rod al solo moverse arrastrado estaría ciego y sin dientes pero con la fuerza suficiente para destruir el muro. En ese punto se atraviesa el muro Liberia unos titanes colosales en efecto cadena. Estos titanes colosales comenzarían a entrar en el muro al sentir a los titanes cambiantes presentes. Antes esta situación apocalíptica Sig le diría a Piek, la titán cambiante cuadrupeda que lo lleve ante Eran. Sig se presentaría ante Eran como Sig Queger, pero como puede ver no hay tiempo para presentaciones, esto es un retumbar de las tierras, si quiere detenerlo necesita saber la ubicación del titán fundador. Eran de mala gana le confirmaría que él tiene el Titan fundador pero al no ser un Raiz no puede usarlo. Sig le diría que si el Titan fundador y su sangre hacen contacto él podría controlarlo. Eran no le cree pero de mala gana aceptaría y Eran y Sig se topan las manos, eso llevaría a ambos a los caminos invisibles,
Sick al llegar sería apresado por las cadenas de renuncia a la guerra de Karl Fritz. Sick le explicaría a Eran que la chica de esos caminos invisibles es Ymir Fritz, la primera Titan, y ella tiene el poder de todos los titanes. Además que en los caminos invisibles el tiempo no pasa y sí hay que tienen todo el tiempo del mundo para ponerse al tanto. Al juzgar por el evento que acaba de pasar, yo digo que Sick convencería a Eran del plan eutanasia aprovechando que estaba vulnerable por enterarse que su padre se comió a Frida Lais, e y sí hay que Sick diría que con el Titan fundador le ordenara a Ymir Fritz que extermine a los titanes, pero la letra chica era que esterilizaría a los Eldianos. E y sí hay que al volver al mundo terrenal los titanes se evaporan, Sick y Eran habían hecho el trato de que exterminarían a los titanes y luego se aerían. Sick da la orden de que se retiren, Sick recuperado secuestra a Ymir. Y se marcha. Es difícil en realidad ver quién sobrevivirá a ese encuentro, Fluch en la historia original ya era una improbabilidad. Pero bueno, en los caminos invisibles Sick por medio de flashbacks de su padre le había mostrado a Eran cómo era el mundo exterior, e y si ahí que Eran se presentaría como el equivalente al Mesías, diciendo que había exterminado a los titanes y espantado a sus enemigos y se volvería una especie de Hitler para la futura llegada de los Marley. Sick y Guerreros regresaría a Marley y darían la misión por fracaso, pero que si ubicación al portador de la coordenada, era Queaget. Reiner se daría por completo responsable del fracaso, y Mil sería devorada por Porco Balial. Es posible que Eran con el tiempo se arrepienta que haber ayudado a Sick con su plan de esterilización de los Eldianos al ver que se volvía triste la vida en las murallas sin niños, a la vez que las fuerzas de Marley invadían la isla y como Sick ya su objetivo no ayudaría ni a Eran ni al Imperio de Marley, se suicidaría para evitar que alguien use su sangre real para revertir el poder, ya de aquí es solo cuestión de ver que Eran no sabe hacer estrategias, la caída y anexión de la isla Paradisi. O Ustare desaparición de la raza Eldiana sería solo cuestión de tiempo. Y listo, eso ha sido todo, ¿tú qué crees que hubiera pasado? Escríbelo en los comentarios, adiós.